GPS Audiovisual Radio, todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino no volverá a ser el que es hasta ahora. Nosotros, desde GPS Audiovisual, seguimos apostando por y creyendo en la cultura como sostén y desarrollo de un país. La cultura, una cultura que sea accesible, abierta, libre, que nos haga pensar, y que cuente con apoyo del Estado para seguir desarrollándose. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Lucía Puenzo estrena mañana Los Impactados, su nueva película, protagonizada por Mariana Di Girolamo, Germán Palacios, Guillermo Fenin, Osmar Núñez y Moro Angileri, entre otros. Lleva esta historia que recomendamos muy fervientemente vayan a ver. Lleva al espectador por terrenos como tal, como espectador, por lugares que le hacen vivir, revivir, sentir, compartir la experiencia de esta protagonista, los trastornos que vive, físicos y emocionales, fundamentalmente emocionales. Esta es una de las muchas cosas que logra Los Impactados, la película de Lucía Puenzo. Lucía está con nosotros aquí en los estudios de Radio Trend Topic, iniciando esta emisión de hoy de GPS Audiovisual Radio. Lucía, bienvenidísima y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Julia. ¿Cómo estás? Bueno, uno de los efectos de Los Impactados es que es una narración lo suficientemente diversificada como para abrirse a múltiples lecturas. Uh-huh. ¿Vos con cuál te quedás? Me quedo con la partitura visual y sonora, que es Los Impactados. Lo que a mí me pasa cuando entro a una película, pero también a una novela, a un libro que escribo, es que tengo una intuición de por dónde va, sobre todo la partitura visual, la partitura sonora, más que la peripecia y el tema. Y para mí Los Impactados era la curiosidad de sumergirme yo y después sumergir al espectador en esta locura de hiperacusia, fotofobia, auras visuales que sufren los que sobreviven a un impacto. Y por ahí le entramos. Me quedo con eso. Ese fue el punto de partida entonces del trabajo con tu co-guionista. Sí, cuando Lorena Ventimiglia, esta artista plástica, me acercó ese primer embrión de guión, también me acercó fotos, detalles de esos macros de estas marcas de Lichtenberg, que son estas cicatrices que atraviesan el cuerpo del impactado, surcando lo de punta hace aire y hace tierra, no trata de salir por algún lado. Y lo que más me imantó desde un comienzo es entender que ese dibujo imitaba el rayo que les había pegado. El dibujo que queda en el cuerpo del impactado es exactamente el tipo de rayo. Hay miles de tipos de rayos. Y se queda como una radiografía de ese rayo que te eligió. Que tiene esta conjunción, esa idea de algo muy médico, muy científico, con una idea poética y simbólica muy contundente, ¿no? Que es por qué te elige a vos y no me elige a mí, ¿no? Y por qué te marca tu cuerpo así y cómo literalmente marca surcos de neuronas, surcos sinápticos que hacen que ya no seas el mismo, ni aunque quieras puede ser el mismo. Sí, son como tatuajes, ¿no? Que son quedan tatuajes en el para cuerpo. Toda la vida. Sí. Esto de Los Impactados, que yo francamente hasta que vos me contaste estas cuestiones no tenía la menor idea de que eso ocurría. Creo que todos tenemos la idea como que te agarra un rayo y te prende fuego, no sé, te morís. Y sí, resulta que hay otras cuestiones dando vueltas, ¿no? Claro, los que no son incinerados y no mueren entran en esta locura que tiene esta fuerza de ser algo casi del orden de la ciencia ficción, pero completamente real, ¿no? Que es qué le pasa a los que sobreviven. Bueno, justamente te iba a decir,
Entre esas múltiples lecturas, capas que ofrece Los Impactados, de algún modo se puede hablar de cierto aire de ciencia ficción o de género fantástico, pero me parece que es un drama de amor, fundamentalmente, ¿no? Sí. Porque la forma en que ese rayo atraviesa a esta mujer, a la protagonista, que por otra parte es un trabajo formidable, ahí hay una historia de amor. Totalmente. Sí, teníamos claro con Lorena, lo primero que nos pasó cuando empezamos a leer historias de sobrevivientes es ver que en muchos de ellos había comportamientos de sus órganos que habían enloquecido, que eran completamente otros. Y nos topamos con esta historia de esta mujer que había tenido una menopausia precoz y que después del impacto sus ovarios empiezan a ser fértiles. Eso, yo acababa de ser madre, hacía pocos años, evidentemente golpeó en algún lugar en mí también. Y sabíamos que era la historia de este personaje, Ada, que es quien interpreta a Mariana y Girolamo, el que íbamos a contar, que no era la historia de todo un grupo impactado, sino su historia. Y muy rápidamente nos encontramos con esta médica neuróloga que actúa en la película, de hecho, que es la cabeza de neurología del Hospital Flenny, que hace terapia electroconvulsiva en el Hospital Flenny, y que ella fue quien nos dijo esta frase que dice Germán Palacios en la película: hay gente que no responde a lo químico, pero responde a lo eléctrico. Y nos empezó a hablar de la nobleza de las terapias electroconvulsivas, que no son otra cosa que el antiguo electroshock, que en los 60 y los 70 hacía estragos, obviamente, pero que hoy tiene también resultados muy nobles para quienes ya no responden a nada más. Y esa fue un poco la puerta de entrada de entender que hay caminos alternativos, ¿no? La idea de curarse de otras maneras y de los personajes de los márgenes, que eligen desde los márgenes reinventarse. Bueno, justamente esta mujer, la protagonista, en definitiva, está buscando encontrarse. Sí, ella esconde una herida desde muy chiquita de cómo se fue su mamá y que tiene que ver probablemente con lo que decidió hacer su cuerpo. Y está un poco como en un limbo. El personaje, cuando lo encontramos, pareciera no ser muy vital, pareciera estar en un lugar que ese rayo la saca, ¿no? Ella abre los ojos como una Ofelia dormida y no sabe bien qué es. Y empezamos a entender, la película cuenta el rompecabezas de quién era ella y quién va a ser. Y ahí, de a poquito, empezamos a entender de dónde viene su herida y cómo se puede curar. Y ahí está el cruce de esa historia de amor que vos decís, ¿no? Porque con quien se topa, hay algo de un personaje que va a elegir vivir y otro personaje que está de salida, ¿no? Y se cruzan un ratito. La historia de amor es un ratito hasta que uno decide irse para un lado y otra para el otro. Pero es muy poderosa esa historia de amor. Casi tan impactante como este rayo, ¿no? Que origina toda la historia. Esa es la historia. A mí me gustan mucho, me gustan los híbridos de género, me gusta escribir híbridos, me gusta mucho el género, digo, el suspenso, el terror, los géneros en general, darlos en la universidad y enseñarlos y también escribirlos, pero son en un punto más fáciles porque uno está amparado por las reglas de género y todo espectador las tiene incorporadas las reglas de género, porque crecimos en los géneros. Los híbridos son más difíciles porque estás caminando como sobre minas. Si pones mucho de algo, un poco de algo, no funciona. Y me gusta ver híbridos. Me gustan mucho las películas que llamo híbrido a una película que vos entrás creyendo que es una cosa y la película de repente te das cuenta que estás mirando otra película. Los Impactados pasa un poco eso. Podría considerarse solo un thriller, hasta podría haber sido una de superhéroes, porque hay algo en Los Impactados que hasta podría haber sido una película de Marvel, lo que ellos hacen. Y sin embargo va mirando hacia la real película que es, ¿no? Que es otra cosa, no es exacto eso. Ahora, es una mirada también sobre el universo femenino. Sí. ¿Es una película feminista? Habla mucho sobre las elecciones de las mujeres, tal vez de un lugar atípico, porque tal vez no está tan expuesto porque está hablando de las elecciones de las mujeres, pero yo sí creo que la elección de qué hacemos con nuestros cuerpos, incluso las decisiones locas que a veces tiene nuestro cuerpo, como una menopausia precoz, que tal vez también está ligada con causas no puramente orgánicas, sino psicológicas, o la decisión de maternar o no maternar, parir o no parir, amamantar o no amamantar. Todas esas decisiones, por suerte, hoy son decisiones, no son mandatos, o pueden serlo, al menos en muchas tribus ya pueden empezar a ser decisiones de nuestros cuerpos. Y la película, por sobre todo, es qué mujer elige ser Ada, su protagonista, y desde dónde ella elige la monogamia o la no monogamia, que el sexo o no el sexo, digamos, todo eso que elige ella en la película tiene que ver con ser libres.
Hay un trabajo, bueno, de luz y de sonido muy, muy importante. Sí. La música también es muy importante en Los Impactados. Pero hay a su vez un tratamiento del erotismo en dos escenas que son realmente muy, muy fuertes, muy bien jugadas, ¿no? Eso, ¿cómo lo trabajaron? Sobre todo en estos tiempos en que, bueno, hay hasta prejuicios, te diría yo, sobre la forma de abordar estas relaciones, ¿no? Mm. Sí, teníamos claro que no queríamos pasteurizar las escenas de sexo, que fueran simplemente como bien iluminadas y edulcoradas, sino que había algo en estos cuerpos desnudos. La desnudez es muy protagónica, lo orgánico es la desnudez. No solo de los humanos, también de los animales, de los impactados, uh-huh. ¿no? Que cumplen como un rol muy protagónico los cuerpos de animales y humanos. Y desde ese lugar queríamos mostrarlos descarnadamente, que también para mí hay una belleza en lo descarnado, ¿no? Y en el erotismo que no está pasteurizado, que los uh-huh. cuerpos se ven como se verían los cuerpos en una escena de la vida real, ¿no? Y en ese sentido el sexo de ellos no es del todo armónico, más allá de que haya deseo, es un poco torpe, es un poco tosco, es un poquito... Sí, está en la zona de lo que no termina de ser del todo fluido, y eso es lo que queríamos filmar. Y para eso obviamente necesitábamos actores que se le animaran a ir a ese grado de como de arrojo con su desnudez y de no tener prejuicios a la hora de que sus cuerpos se vieran así. Y yo sabía que bueno, sé que Mariana tiene primero una relación de mucha comodidad con su desnudez, pero no digo solo sacarse la ropa, como con realmente ir a lugares de mucha valentía como actriz, uh-huh. de sí. tocar cuerdas que le son incómodas o que le dan miedo. Y Germán también tiene eso. Y nosotros además nos conocemos mucho, hace muchos años. Entonces hay una intimidad, no solo de los actores, sino del equipo técnico con los actores, ¿no? Uh-huh. Que es enorme a la hora de filmar escenas así. Claro, tiene mucho peso. Un montón. Claro, son decisorias, ¿no? Y sí. Sí. Ahora, la protagonista, ¿por qué Mariana? Mariana es la actriz más extraordinaria que yo conocí en los últimos años. Yo la conocí haciendo La Jauría 1 y 2. En La Jauría, en la temporada 1, ella era un personaje más secundario. Me acuerdo de Pablo Larraín en algún momento que estábamos ahí charlando en la pre de La Jauría. Me dijo, nunca hace tiempo que no me topo con una actriz así, en Emma, la sí. película Pablo Larraín, Emma, ella es la protagonista. Y es real, yo me pasé meses editando porque edito todos los capítulos de mis series. Y es una toma mejor que la otra, es impresionante el espectro que ella tiene y esta mezcla tan extraña que a mí a veces me hace recordar a Inés Efron, que lo tenía en XXI, uh-huh. de ser mujeres muy sexuales, muy asexuadas, muy perturbadoras y muy angelicales, como mezclas sí, muy sí. extrañas, que eso es difícil inventárselo, crearlo, eso es algo que trae la persona consigo. Es como una cualidad, ella entra a un cuarto y es así, de difícil lectura y al mismo tiempo muy entrañable, ¿no? Ajá. Eso lo necesitábamos para el personaje de Ada, porque ella es un poco indescifrable. Bueno, ahí es lo que se ve y se transmite todo el tiempo son los estados de ánimo de Ada. Sí. Y eso, ¿cómo lo trabajaste con ella fundamentalmente? Porque bueno, los transmite con una precisión sí. increíble, con las miradas, con el cuerpo. Ella es una actriz que tiene la cualidad que a mí me gusta mucho, son actrices y actores, que puede contártelo todo con una mirada y casi sin hacer ningún otro gesto uh-huh. con su cara, y al mismo tiempo en un plano general, a distancia, vos también entendés cómo está, porque hay algo en su corporalidad que también te lo puede contar, aunque la veas allá a lo lejos, ¿no? Como que maneja el plano detalle y el plano general con la misma ferocidad y entiende el cine, entiende desde qué lugar, si es un plano general tiene que moverse de una forma y si es un plano detalle tiene que trabajar en un microscópicamente, ¿no? Uh-huh. Esa graduación enorme que ya tiene en su registro y que lo tienen otros, Moro Angileri también lo tiene, sí, Pipio Neto sí, también sí. lo tiene, otros del grupo Impactados, para mí es muy valioso porque permite que el cine se silencie, ¿no? Que el cine no tenga que ser verborrágico y explicativo. A mí me gusta en general todo lo que para mí es reescritura de la palabra escrita, de la literatura o del cine, cuando editamos, es quitar y quitar y quitar, como dice Aira, digamos, más que poner y poner, ¿no? Yo en general, desde la primera armado y desde la primera versión de una novela hasta el último, lo único que hago es sacar palabras, sacar imágenes, sacar y sacar y depurar hasta que si se puede contar sin palabras una escena, la contamos así. Y hay elenco que le es más fácil eso. Ajá. También tenés, digo, un olfato especial para detectar
ese tipo de actuaciones, ¿no? Lo que te pueden dar estos actores. Hay que saber quién puede dar eso, sí. Bueno, tenés... ahora estás estrenando Los Impactados. Sí. Pero tenés múltiples cuestiones por delante. Digo, otra película, sí, una serie, el año que viene un proyecto en los Estados Unidos. ¿Qué, uh-huh, qué es todo esto? ¿Cómo te las arreglás, Lucía Puenzo, para llevar adelante todo esto? Ahora estamos en la mitad de un rodaje en México. Yo vine un par de semanas a traer a mi hija al colegio. Empiezo segundo grado a estrenar Los Impactados y me vuelvo en una semana a Oaxaca. Estamos filmando en Chiapas y Oaxaca el final de una serie, Futuro Desierto, que es para Paramount y Gaumont. Que es como una película para mí, es un proyecto muy personal que escribimos con Leonel D'Agostino, César Sodero y Nico Puenzo, mi hermano, que está ahí dirigiendo, se quedó solo en rodaje y que estamos editando íntegramente nosotros con mis editores de toda la vida y que estrenamos el año que viene. O sea que ese es un proyecto como si fueran seis largos en uno, es una serie uh-huh corta, que a mí me gusta mucho las series de seis episodios. Uh-huh. Y sí, y después tengo otra serie de Netflix a mitad de año en México. Y voy a filmar La Pistolera, una parte de la vida de Pepita con Luisana Lopilato en enero. No en enero, cuando termine el verano en Mar del Plata. Cuando, ajá, se vaya la gente de Mar del Plata en unos meses, porque es en Mar del Plata. El año próximo. De los ochentas, sí. Ajá. Y pegadito a esa otra película en Estados Unidos. Ahí está todos los rodajes uno atrás del otro. O sea, tenés todo cronometrado. Un montón. Armada una estructura, sí, 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 impresionante. Bueno, y en este momento, el otro día... Decías en la avant premiere de la película que es casi un milagro estrenar en este momento, ¿no? En, sí, salas. Sí. ¿Cómo estás atravesando este momento de la cultura argentina, del cine argentino? Con muchísima preocupación. Yo creo que es histórico, es inédito lo que está pasando. Hemos tenido muchos tiempos difíciles, pero estar primero con este grado de demonización del arte y la cultura, con este grado de desinformación de parte del gobierno de cómo se financia y para qué hacemos cine. Pero no es solo cine, porque el ataque es contra las editoriales, contra toda la industria cultural, contra el teatro, contra la salud y la educación pública. Digo, esto la verdad que no es solamente contra el cine y el método de desinformar, demonizar, elegir enemigos simbólicos y demás, tampoco es solamente con el cine, con el arte y la cultura, ¿no? Entonces creo que sí, que ni siquiera nos convocaron a tener un diálogo, más allá de que podamos pensar distinto, por el contrario, solo por decir nuestras ideas, nos atacan de una manera que, como ya lo hemos visto. Entonces la preocupación es inédita y ahora lo que acaba de ocurrir con el Inca, ¿no? Que tenemos un interventor que ni siquiera sabe qué es el cine, que todo indicaría que viene a liquidar el instituto. Sí. Bueno, en este contexto, Lucía Puenzo nos propone ir al cine y encontrarnos con Los Impactados. Yo recomiendo fervientemente que vean esta película. Es realmente muy, muy impactante, si cabe el juego de palabras. A partir de mañana, entonces, en muchas salas del país. Y bueno, Lucía Puenzo, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a todo lo que ocurra con Los Impactados y tus, dale, futuros proyectos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Un gusto. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Yo era un hombre infeliz. No estaba contento con mi vida. Y tuve una decisión. Llámelos. Ellos se van a ocupar de hacer desaparecer el problema. De pareja. Normal. Bájate del auto. Señor auto, ¿por qué? Ponete de acuerdo. ¿Qué sos? ¿Vamos a respirar? Me conociste en un momento muy raro de mi vida. ¿Vos sabés lo que está pasando, no? Vos trabajás en la CIA, en la KGB. Vos trabajás en inteligencia, eso lo debemos saber. No tenés idea de quién soy yo. ¡Ah!
duelo, una película de Augusto Tejada, con Joaquín Furriel, Eugenia China Suárez y gran elenco. Es una producción de Burke y está disponible en Star Plus. Ese soy yo, cuando tenía 10 años. Y ese es mi barrio, donde nace la historia que les quiero contar. Acá hay una etapa que termina. Yo lo veo cambiado desde que te fuiste. ¡Frida! ¡Y vos estás en pedo! Es mi perra esa, déjenla. ¿Qué haces acá? Lo vas a cambiar de colegio. Juan, y mientras menos nos crucemos, mejor para él y para todos. Te miran todo el movimiento, a qué hora salís, cuántos son la familia, toda la movida y... nada, tener el palo. ¡Hace algo vos también! Sí, ¡señor, usted me tiene que ayudar! ¡No, pero qué haces! ¡Mi hijo está Frida. Sí, por eso lo conocen los muchachos. Enseguida se van a dar cuenta. ¡Nico! Sale, trae con la chilemacia y bajaste del auto. ¡Correte o lo mato! ¡Nico! ¿Recordás el último día de tu infancia? Te invitamos a viajar en el tiempo, porque te llevamos justo ahí, acompañando a Nico en el camino hacia su madurez en un thriller barrial. Entremedio, una película de Martín Gamaler. Estreno simultáneo en el Cine Gomont y en Cinema Rocha La Plata. A partir del 15 de febrero, todos los días, 20 y 30 horas. Encontranos también en Instagram, @entremedio.lapelicula. Nos hubiese gustado saber cuál era el último día de nuestra infancia. El argentino Francisco Lezama hizo historia en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La comedia Un Movimiento Extraño ganó el Oso de Oro a la mejor película de la competencia de cortometrajes de este festival, que culminó el domingo pasado. Estamos en comunicación con Francisco Lezama. Hola, Francisco, felicitaciones. ¿Dónde estás ahora y, bueno, cómo siguieron estos días posteriores al Oso de Oro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por tenerme con ustedes. Estoy en Berlín ahora, me quedo unos días más porque tengo familia que no veía hace como 10 años en las afueras de Berlín y me quedé unos días con ellos para bajar un poco la espuma del festival, que se vuelve un poco intenso. No estoy acostumbrado a tanta cosa. Claro, y además con ese premio, ¿no? El Oso de Oro es... debe ser sí. Muy fuerte. Sí, la verdad que es sí. Sí, emocionalmente, uno que viene haciendo cosas desde tan chico, uh-huh. En mi caso, que soy cinéfilo desde muy chico, gracias a mi abuelo, que me llevaba al cine, y entonces, bueno, nada, uno se le cruzan un poco los cables, como alegría por lo profesional, con lo biográfico, emocional, y bueno... en esa estoy, bajando claro, un poco. Ahora tratando de aterrizar. No convertirme en un pelotudo, ¿viste? Sí. Claro. Sí, en un creído. Claro. Sí, en un tarado. Claro. Sí. Bueno, ¿qué cuenta Un Movimiento Extraño? Un Movimiento Extraño es un cortometraje, dura 23 minutos, y lo que yo me había propuesto en su momento, de una forma intuitiva, era tratar de narrar un poco la crisis económica argentina a través de dos personajes distintos. Uno es una guardia de seguridad de clase media baja que logra con un péndulo ver que el futuro, una suba abrupta al valor del dólar, o sea, uh-huh. que prevé con un péndulo improvisado una corrida cambiaria, se hace despedir de su trabajo como guardia y compra dólares. Ajá. Y de ahí más hay algo en el personaje, como si cambiara de estatus por la compra de dólares, que entra, digamos, el personaje entra a vincularse con un arbolito que no puede comprar dólares, pero intenta vincularse de manera romántica, tradicional,
pero hay como una imposibilidad en ese vínculo amoroso entre quien puede comprar dólares y quien no. Ajá. Es un poco una especie de comedia romántica deconstruida sobre los argentinos, que estamos divididos en dos. Los que pueden comprar dólares porque tienen un resto, y los que están condenados a que su sueldo se licúe por inflación. Ahora, es un corto muy extraño y es muy, 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 en 22 minutos lo que sí siento es que se arma algo así como contundente, que yo pensé que no se iba a entender en Berlín. Nunca pensé que se iba a poder ver por fuera de la Argentina, si bien hice todo el esfuerzo por narrar los vericuetos de la crisis, la suba, la explicación, ¿no? Sí. Me sorprendió bastante que haya sido seleccionado. Pero bueno, creo que el contexto, ¿no? El contexto con el tema de las promesas de dolarización hicieron que este corto, que arranqué en el 2019 y lo frenó la pandemia, con un dólar a 60 pesos, nada, resonaran en el contexto del hoy. Y en Berlín lo que sucede es que los cortos, que son 20 que eligen del mundo, son como artefactos narrativos que tienen una forma muy propia, cada uno muy interesante, pero al mismo tiempo todos dialogan con lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Esa es como la línea curatorial de Berlín, lo que yo intuyo. Lo que se ve. Tampoco puedo aseverarlo porque... Claro. Ahora, siento que son todos políticos los cortos, sí. Claro, ¿por qué buscabas abordar el tema de la obsesión por el dólar? ¿Porque te interesó el guión? Lo vengo desarrollando, sí, desde el 2014 que lo vengo desarrollando. Yo dirigí dos cortos antes que eran sobre este asunto, los co-dirigí y los escribí solo. Y esta vez quise hacer un corto solo, mucho más enfocado en la crisis económica. Y me parecía que, por ejemplo, hay muchas películas de ensayo, muchas películas sobre el lenguaje, sí, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, el mainstream trabaja el lenguaje, por ejemplo, Matrix, pero nunca se trabaja con la economía, y me parece que eso es algo que tiene que ver con que somos, ¿no? Como que la industria del cine es eurocéntrica, o en Estados Unidos, sí, donde no tienen inflación, y nosotros al tener inflación y estos problemas con el dólar, nos... Para mí estamos mucho más los vínculos humanos están mucho más atravesados por la economía, y ahí te das cuenta que la economía es una forma de lenguaje que está todo el tiempo atravesándonos, y un poco el corto es un intento de, no teórico, porque es una comedia de enredos triste, pero es un intento de generar una sensación que tiene que ver con esto, ¿no? Con que la economía nos transforma los vínculos, sí, y que nos, sí, diferencia, ¿no? Y que podemos fantasear algo romántico con alguien, pero si es de otra clase, otra clase, claro, digo, sí, clase, sí, como ahí no compraste dólares. Se complica. Y yo no compré dólares, si vos compraste dólares, vos te pones contenta porque sube el dólar. Y yo, ¿qué hago? ¿No? Es un poco esa pregunta forma de pequeño, se llama movimiento extraño por esto, por todos estos movimientos raros que los argentinos... Estamos atravesando. Digo, qué premonitorio en cierto sentido, sí, tu cortometraje. Yo creo que igual ¿no? no, porque en los 80 hubo crisis, en el 2001 hubo crisis. Sí, sí. Hay crisis todo el tiempo, o crisis, o bueno, este caos. Y somos como más, todos somos un poco las clases medias altas en general, somos todos. Todos sabemos de economía, o sea, todos podemos hablar de economía, cosa que en el mundo no sucede. Estamos entrenados, pero claro. Sí, pero no abordamos eso como si fuera como un lenguaje. Y me parecía bien hacer una... Hola. Sí, estamos conversando con Francisco Lezama, que fue ganador del Festival de Cine de Berlín con su cortometraje Un Movimiento Extraño. ¿Estás ahí, sí, Francisco? Sí, estoy ahí. Ahí estamos, retomamos la comunicación. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te mencionaron, dijeron que eras el ganador del premio mayor al mejor cortometraje del Festival de Berlín? Bueno, yo fui acompañado por los dos actores, que son Paco Gorriz y Laila Maltz, y yo los admiro tanto a ellos como actores.
son dos actores jóvenes, pero muy talentosos, con mucho oficio, ya mucho entrenamiento y mucha obra hecha, mucha película hecha. Y el hecho de ir acompañados con ellos me dio una seguridad que no sé de dónde saqué, que yo sentía que iba a ganar, pero porque sentía que ellos merecían ganar como actores. Ajá. Como si hubiera... Entonces hubo algo como de sorpresa y no sorpresa. Suena un poco arrogante, pero lo confieso, es un sentir como... Una expresión de deseo quizás inconsciente, interna. Entonces, cuando ganamos, ¿no? Una satisfacción enorme por él. Claro. Bueno, pocos meses atrás se estrenó Cambio, Cambio, de Lautaro García Candela, también con producción de 36 caballos, ¿no? ¿Viste la película? Sí. No la vi. No, sí, sobre ese asunto no. No la he visto. No, yo la filmé mucho antes, en el 2019, mi corto, ¿viste? Entonces es otra cosa. Sí, es otra. No estoy diciendo que sea un plagio ni mucho menos. Digo, es otra forma de abordar el tema. Ahora, ¿hay algún proyecto que implique el paso del cortometraje al largo ahora? En mi caso, yo ahora estoy desarrollando un largo que voy a filmar en las sierras de Altagracia, en Córdoba. Sí. Pero no tengo la cábala de no decir mucho de los proyectos que voy a hacer, pero estoy tratando de empezar un largo, y que ya tengo escrito hace un tiempo. Y bueno, esto del Oso de Oro, creo que espero que facilite un poco la producción, que está tan complicada, ¿viste? Sí. Eso. Bueno. Bregamos por eso, entonces. Francisco Lezama, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, felicitaciones nuevamente por este galardón con tu trabajo, con tu cortometraje en Berlín. Te mando un abrazo. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por el interés. Gracias a vos. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Alfred Oliveri estrenará mundialmente La Ruta del Vino, su nuevo largometraje de temática gastronómica. Esto va a ser en la competencia oficial Cinema Cocina del Festival de Málaga, que comienza este viernes 1 de marzo. Estamos con Alfred Oliveri, quien en este momento se encuentra en Holanda. Bueno, es un gusto enorme siempre volver a estar en contacto con vos, Alfred. Qué bueno reencontrarnos. Lo mismo digo contigo, es un placer, es una alegría y siempre en estado de agradecimiento porque estás donde hay que estar y estás muchas veces no donde hay que estar, sino donde estamos nosotros y eso es buenísimo y estás siempre cubriendo la actividad de todos los colegas y a mí me encanta seguir la información a través tuyo, de sobre todo de las grandes cosas que tiene el cine argentino, ¿no? Y sí, la verdad sí, es que para mí es muy motivante. Bueno, antes que nada, ¿qué es La Ruta del Vino? Bueno, La Ruta del Vino se la puso Nat Geo, ¿no? Vamos a decir esto con claridad, que es quien lanzó en lineal la película casi como en una sorpresa para nosotros mismos. No sé directamente ni cómo clasificarlo, si es como una especie de preestreno, de estreno oficial, un estreno comercial. Creo que todavía se sigue dando, se ha estado dando el mes pasado mucho, o sea, encontramos mensajes por todos lados de gente que estaba viendo en lineal La Ruta del Vino, en Nachillo, para tener el nombre para que la gente lo entienda, porque si no genera un lío muy grande. El nombre original es Into the Wine, que es como adentrándonos en el vino. Porque este es una road movie que hicimos hace ya un tiempo, protagonizada por Mariana Torta, es una road movie de 22 días, literal, digamos, atravesando los territorios más importantes, algunos de los más importantes del vino en Europa, y atravesado por sus ciudades, empezando por París, termina en Madrid,
Pasa por Burgón, pasa por Costa Azul, pasa una visita por lo de Mauro Colagreco, hay una cata de vinos argentinos, va por Piamonte, en España en el Priorat, en Sierra de Gredos, con una vinculación muy, muy personal de Mariana con esos lugares, con esa gente y con fundamentalmente el vino. Y lo que a mí me parece muy interesante, que son reflexiones que a veces me van llegando a posterior, digamos, de hacer la película. Primero hace la película, después se queda pensando, digamos, sobre qué es lo que hizo, qué es lo que pasó, qué significa, qué aporta. Tiene una mirada profundamente femenina. A mí me alegra mucho, porque nosotros estamos yendo a Málaga casi con la totalidad del equipo que se hizo la película, y son tres mujeres y yo, o sea, falta el que era mi socio en ese momento, que es Darío Genua, que ya no es socio, pero es un amigo, y estaría buenísimo que esté, y éramos todos los que estábamos en la van durante esos 22 días rodando. Y lo que se destila es, primero, una energía, definitivamente, cuando se habla, digamos, de equidad, de que esto, del otro, la realidad es que yo estoy con un equipo que son tres mujeres rodando. La permanencia del equipo, la permanencia del equipo femenino. Y la protagonista mujer, quiero decir esto, yo el otro día llegué a esta conclusión. Yo no podría haber hecho esta película con un hombre. O sea, no es que la hubiera podido hacer. No me hubiese interesado hacerla con un hombre. ¿Y por qué elegiste a esa? Porque hay una vinculación con el vino por parte de una mujer que no la va a tener un hombre. Entonces, si hago esta película, la película hubiera sido completamente distinta y habría que ver si eso sería interesante o no. Pero definitivamente esta película es imposible de concebir con un protagonista masculino. Y si querés no me preguntes por qué, pero te lo digo que es así. Y la gente cuando lo vea lo va a entender. Va a entender que hay una vinculación femenina en relación al mundo del vino. Ya está, yo no puedo, o sea, vos la ves a ella y está bien. No podés poner a un pibe haciendo lo que hace ella. Claro. Puede hacer otra cosa, pero esto seguro que no. Y es otra, entonces, otra película. Y temáticas femeninas, no son solamente temáticas femeninas, es el aporte o la mirada femenina o el protagonismo femenino dentro de una temática determinada. Sí. Esto es esta película. Claro. Bueno, en un momento en el que además está muy en primer plano dentro de la industria audiovisual el tema del protagonismo de las mujeres, ¿no? No solo los lugares que ocupan o no ocupan dentro de la industria, en las fases técnicas, sino, bueno, también como heroínas, si cabe la palabra, o mejor saquémosla, como protagonistas de una historia, ¿no? En ese sentido me parece que también tu documental adquiere a priori un valor muy, muy interesante. Es honesto, aparte, digamos, porque la realidad es que todo esto que vos decís que es cierto, muchas veces se plantea en términos que no están buenos. Inclusive hasta los buenos se plantean en términos que no están buenos. Y esto vos lo sabés, digamos, hay como una mirada interna dentro de la industria, en donde, digamos, hay momentos con sus temas, momentos con sus géneros, momentos con sus sugerencias, ¿no? La sugerencia del género, la sugerencia de la mujer. También puede ser la sugerencia del true crime, ¿eh? Ojo. Sí. Pero siempre como una sugerencia de que es un buen momento para hacer determinada cosa. Esto no está pensado por eso. Esto se rodó, es una película muy loca. Creo que es el único proyecto que, digamos, de alguna manera salió mal, porque se rodó. Nosotros la rodamos directamente después de presentar Don Julio en San Sebastián en 2019, enganchamos desde ahí y salimos. Y nos encontramos en París todos y arrancamos el rodaje. Con lo cual eso fue en septiembre del 2019. Y cuando yo volví tuve un montón de problemas de todo tipo, como puede haber en una película, con financiación, con socios, con vínculos, con malentendidos, con problemas de plata, con... Bueno, la cuestión es que me quedó un agujero y un mal sabor. Y para quitarme ese mal sabor terminé... Bueno, no es que lo hice, o sea, se fue dando naturalmente. Fui a visitar a mi amigo, que se iba a convertir en mi gran amigo, Juan Peralta Ramos, en enero, y ahí terminamos filmando Purity, que después terminó ganando
en Málaga, ¿no? Ese fue como el antídoto al sabor que me había dejado este rodaje. Era un rodaje de una película mucho más ambiciosa de lo que terminó siendo. Yo creo que terminó una gran película y la película que tenía que ser. Esto no lo dije antes, lo digo ahora. Voy con todo el equipo a Málaga, a este festival, ¿viste? Voy con Fiorella, voy con Chufi y voy con Mariana. Y vamos a subir todos a presentar la película. Y todos, tendría que decirlo ya. y porque es muy de ellas también, y me gusta mucho que sea de ellas la película. En ese sentido está. Te permitiste que las cosas sucedieran de otra manera, pese a los obstáculos, entiendo yo. Sí, fue una manera de releer la realidad distinta que me dieron los años y me permitió encararla de una forma. Y de hecho, la postproducción se hizo de una manera distinta. Fue mucho más amplio el proceso. Yo ingresé de alguna manera en un momento posterior, en donde, digamos, ya estaba destilada entre ellas, digamos, de qué iba a ser una película que tiene más que ver con lo que tiene que ver y no con cosas alrededor. Pero al mismo tiempo creo que es una película muy fresca, con lo cual al conocedor, al que le interesa el vino, al aficionado del vino, lo va a enloquecer, porque llega a lugares a donde no llega casi nadie, viste, en Burgón, son como lugares muy especiales y muy, muy, realmente es como el Vaticano del vino. Y quien no sabe nada del mundo del vino, que para mí son cosas también importantes en general en mis películas, la va a pasar súper bien y le va a divertir muchísimo y va a ser muy interesante como entrar en todo eso y acompañarla a Mariana en todo ese recorrido. Ahora, ¿hay un estilo o una forma propia de narrar tus películas? ¿Dónde se ve el sello Oliveri? Siempre, digamos, el principal objetivo mío cuando empecé tenía que ver con lograr la emoción en el espectador a partir de cosas que no eran tan previsiblemente emocionantes. Yo no estaba haciendo una historia de amor, ¿me entendés? Como para que la gente se emocione porque la pareja se besa. Estaba haciendo gente pisando uva o gente haciendo, qué sé yo, cortando tomates, ¿viste? Y sin embargo, creo que se logró. Y me parece que hay una búsqueda, ¿viste? Después fotográfica. O sea, cada película lo tiene. Purity es una película, como casi te diría, una película de indie, de ficción, y es un documental, y es una película de indie. Siguiendo la luna fotográficamente, a mí me parece que tiene como grandes logros y sobre todo un gran concepto. O sea, apostás con eso, te puede gustar o no, pero apuesta por eso y apuesta al tiempo en que se cuenta esa película. A Tu mí me parece muy cine interesante. es excluyentemente cine gastronómico, podríamos decir, ¿no? Como género. ¿Esto es una condición, una necesidad de expresión que te planteaste vos en cierto momento al iniciarte como cineasta, o fuiste encontrando la veta en el camino? No, en realidad ninguna de las dos cosas, fue una casualidad. Lo que pasa es que, digamos, no lo fui encontrando en el camino. Una vez que entré, yo entré a tope. Lo que pasa es que no necesitas asentarte y que la gente entienda que vos estás haciendo eso, aunque vos quieras hacer otra cosa, porque todo lleva un tiempo y el entendimiento de la gente y el entendimiento de la industria lleva más tiempo que tu propio entendimiento. Yo terminé haciendo cine por una casualidad, porque yo venía vinculado al mundo de la gastronomía, porque me parecía un ámbito interesante para contar historias, no más que eso, pero este era un ámbito que a mí me parecía que combinaba el territorio, la política, la identidad territorial, la identidad social, la ruptura entre escuelas tradicionales con las cosas que estaban pasando en el mundo a nivel gastronómico y especialmente en Latinoamérica. Y yo me sentía parte de eso. Nosotros ya estuvimos en Cannes, estuvimos en San Sebastián, tenemos dos de plata, tenemos algo. Pero yo digo, con esta película nueva, me parece que podemos ir un poco más allá. Y definitivamente, el mundo de la ficción es lo que viene y es a donde estoy entrando este año. ¿Por dónde estoy entrando este año? Por proyectos vinculados de una forma u otra a la gastronomía, porque me asocian a eso y está bien. Yo quiero poder ampliar mi paleta creativa a partir de entrar en el mundo de la ficción. No quiero hacer películas documentales de gastronomía toda mi vida. Sí, en No me serie, interesa. sí, No es mi mundo, no productos. nací para esto. Es un paso que estoy dando para ir hacia otro lugar. Entiende perfecto, Alfred Oliveri. Bueno, director de La Ruta del Vino, que va a tener su estreno mundial, podemos decir, el domingo 3 de marzo en la competencia Cinema Cocina del Festival de Málaga.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Y bueno, muy particularmente con esta película brindaremos por tu éxito. Esta es la historia de mi odio. Soy supervisor de impresiones. Hace poco, la plaza de gerente quedó libre y yo la solicité. Ella no va de recursos humanos. Parece que va a ser un gran día para todos. Opción ahí porque es hijo de no sé quién, porque está bonito. Era obvio que lo iban a poner a él. Mucho gusto. Ni tú ni yo teníamos oportunidad, no estábamos en la terna para el puesto. ¿Ya? Ya. No es importante que tu marido sea hermano del que más odio en todo el mundo. Esta es una empresa cordial. Te tienes que calmar. Aguanta. Aguanto. ¿A quién hay que volar? Unos debieron combatir tiranías. Otros debieron combatir reinos. Tú y yo somos Gaula. Yo no aspiro a la revolución. No eres tan especial. Como nosotros. No hagas nada. No tengo plan, Parurito. No tengo plan. ¿Yo le puse la bomba a mi coche? ¡Yo soy un imbécil! Hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Cuál eres tú? Jesús Magaña Vázquez dirigió la comedia negra Recursos Humanos, una coproducción entre Prisma Cine de Córdoba y Sobrevivientes Films de México, que se estrena mañana en una veintena de salas de 9 provincias argentinas. Estamos con Jesús Magaña, quien se encuentra en Córdoba. Bueno, encantada de hablar con vos. Muy lindo ese buzo que tenés puesto, por otra parte. Gracias, no, el encantado soy yo por tu atención. De verdad estamos, estoy muy, muy, muy contento. Bueno, bienvenido. De la idea inicial al estreno pasaron más de 10 años, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo evolucionó la historia de Recursos Humanos desde su comienzo hasta verla ahora plasmada en la pantalla grande? Sí, fíjate que es una gran pregunta porque sí, efectivamente fue una película que tardó demasiado tiempo en gestarse por distintas razones, porque a veces así es el buscar el financiamiento. De hecho, pues por eso también acabamos afortunadamente rodando en Córdoba, Argentina, ¿no? Buscando pues un mayor financiamiento para los valores de producción que queríamos de la película, pues fue que se dio esta coordenada. Yo conocí a Antonio Pita de Prisma Cine en el Festival de San Sebastián de 2018, me parece, ¿no? Yendo al mercado de coproducción y buscando entrevistas con distintos productores, y bueno, ya ahí empezó. Pero volviendo a tu pregunta, pues sí, el guión tuvo 27 tratamientos, ¿no? La novela de Antonio Ortuño la leí por ahí del 2011, es una novela de 2007, y definitivamente en 10 años pues uno va cambiando, inclusive uno no es la misma. En 10 años yo no soy ni siquiera la misma persona a la que se le ocurrió la película, a la que al final la hizo, ¿no? A uno mismo le van pasando cosas, sí, porque es demasiado tiempo. Tuve la fortuna con el proyecto de estar en dos talleres de laboratorio de guión muy valiosos, uno organizado por Berta Navarro, que es una productora mexicana súper importante, ¿no? La productora de Laberinto del Fauno, que se de repente tiene laboratorios de guión y de dirección y con músicos, sí, es una labor que ya hace, y con el Lab Guión de Colombia, que selecciona proyectos de toda Iberoamérica. Y esos también fueron como parte, como momentos importantes para lo que fue el desarrollo del guión de la película, que finalmente pudimos rodar en 2021, ¿no? Realmente ya había parte del financiamiento muy avanzado como para que pudiéramos pensar que podía suceder en 2020, pero entonces
sucedió sí. una pandemia. Sucedió ¿no? la pandemia, exactamente. Y quedamos sí, sí, todos congelados sí. por un tiempo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo sí. se llevó a ¿qué encontraste en Córdoba que te ofrecía? ¿Qué ventajas, qué atractivos encontraste en Córdoba para decidir que el rodaje fuera allí? Mira, primero un productor que le gustó el proyecto, hay que decirlo así, y que tuvo ganas de acoger mi película, que fue Antonio. Pero un segundo viaje, un primer viaje que tuve, ¿no? Cuando ya medio estábamos apalabrados que íbamos a trabajar con Prisma y Sobrevivientes, pero hago un viaje de scouting, ¿no? Un primerísimo viaje, inclusive antes de aplicar al Inca, ¿no? Y me muestran posibles locaciones. Entonces llego a un lugar que está en la ciudad industrial de Córdoba, cerca del aeropuerto, que se llama Quorum. Y me muestra esa posibilidad de tener esa locación para que sean los talleres de la empresa. Y dije, es acá. No, no, pero aparte es una locación que seguro no consigo en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, no sé si en otros lugares, y que era espectacular. Y ya desde ahí decía, híjole, aquí puedo poner 50 metros de rieles para un dolly. La película, hay una cosa que me da mucho orgullo decir, la película por ahí tiene una secuencia con 70 con un dolly de 70 metros, ¿no? Fue todo una labor de logística, de producción, de la que estamos muy orgullosos de haber logrado secuencias. Hay varias secuencias que la verdad tienen valores de producción, bombas. Sí, es una producción gigantes. Importante en términos de producción, de técnica, se nota sí. eso en las imágenes. Sí. Ahora, sí, tiene la particularidad de contar con Juana Viale como protagonista. ¿Qué encontraste en ella? ¿Cómo fue? ¿En qué consistió el trabajo conjunto? Sí. Que fue una sorpresa. Fíjate que yo en este buscar, ¿no? Para la parte del elenco que tenía que ser de allá, otro elenco afortunadamente es cordobés, con gente muy, muy talentosa. Yo estaba, yo conocí a algunas actrices argentinas, de repente uno quisiera que en México tuviéramos más acceso al cine actual argentino, ¿no? Sí. Y me topé con una serie de televisión, que no me gustó tanto la serie, pero me llamó mucho la atención la actriz que estaba en esa, que se llama Eda, que era Juana Viale. Ajá, sí. Y decía, híjole, físicamente su tipo me gusta, Toño consiguió el contacto, hablé con ella, hubo como un feeling, pero debo decirte que hasta que estaba yo en la prede, yo desconocía todo el bagaje de la historia familiar o del personaje que Juana es acá en Argentina, no tenía realmente idea, ¿no? De todo lo que hay alrededor de Juana y su familia. Yo realmente vi una actriz que creo que me servía, tuve unos zooms muy interesantes con ellas, empezando a hacer algunas lecturas, y realmente no sabía nada, y me enteré en la pre de la película, ya como encarrerados me enteré de eso, algún asado en casa de mi asistente de dirección, David Mascabrón, y ya todo el mundo me dijo, pero pues es que ella y la familia son famosos. Yo no tenía... Claro, No tenía idea, la verdad es que no la tenía. Entonces fue curioso, y creo que Juana entendía muy bien al personaje de Verónica, ¿no? Eso es lo que quería. Es alguien que lo entendía a la perfección. Da con el physique du rôle y da sí. con su ideología también, por llamarlo. Sí, de alguna manera, digamos, ¿no? que Juana, un personaje como el Intocable, pues lo entiende muy bien, ¿no? Claro, claro. Ahora, prescindiste del color. Esa es otra elección estética, el desarrollar la historia en blanco y negro. ¿Esto con qué tuvo que ver? Mira, uno, hay un gusto personal, ¿no? Por el blanco y negro. Mi ópera prima también es en blanco y negro, todas mis películas. Yo tengo cinco películas antes de estas. Y siempre hay momentos en donde tengo alguna secuencia en blanco y negro, o en mi cuarta película está inclusive el metraje muy dividido entre color blanco y negro. Es algo que me gusta. Ajá. Otro, me parece que es el estado como puro del cine, para mí, porque el cine nació en blanco y negro, ¿no? Hubo un momento de esta película cuando hubo como la pandemia y me costó tanto trabajo, que dije, cuando logre hacerla, no me importa, porque es una decisión
a nivel comercial, digamos, arriesgada, ¿no? Porque la gente no está pensando que la voy a hacer en blanco y negro. Y otro es que esta película, que al final es una farsa, una sátira sobre el mundo laboral, y que me parece que las oficinas son lugares muy grises. Uh-huh. Y a eso pues le iba perfecto una paleta de colores, de blancos, negros y grises. Y grises, ¿no? Exactamente. Entonces eso... Pero son como las distintas motivaciones, ¿no? Bueno. Para llegar a, y creo que le va muy bien a la historia. Y creo que se unió en su ventaja. Sin duda, sin duda. Bueno, no adelantemos mucho más, no spoileemos, como se suele decir ahora. Jesús Magaña Vázquez, director de la comedia negra Recursos Humanos, que desde mañana se exhibe en todo el país. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, con él nos estamos despidiendo de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias, Cabra, en la asistencia técnica. Y ya saben, como decimos siempre, pero ahora más que nunca, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también por acompañarnos, Jesús Magaña Vázquez. Gracias a vos. Un abrazo. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.